El análisis de las comunidades biológicas del agua y las riberas permite valorar la calidad del recurso acuático con la finalidad de elaborar estrategias de conservación y restauración. Esta tarea es desarrollada por investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nosotros somos un grupo de investigación que se encarga de estudiar la ecología de ambientes acuáticos, tanto de ríos, arroyos, lagos, lagunas. Principalmente nos enfocamos en estudiar las comunidades que viven en estos sistemas y estamos tratando de ver cómo se modifica el sistema, tanto las comunidades como las características físicas, químicas, geomorfológicas del río y los arroyos, a partir de toda la acción del hombre, ¿no? En el grupo de investigación trabajamos, algunas de los integrantes trabajamos con algas que viven en los ríos y sirven como indicadoras de la calidad del agua. Uno puede estudiar cuántas hay, de qué tipo, cuántas especies y la cantidad de especies que hay, nos va a indicar si esa agua es de buena calidad o no. Parte de los estudios que contaba Luchi los estamos haciendo en toda lo que es la cuenca media del Carcaraña, que incluye al río Tercero y al río Cuarto. Y siempre tomamos distintos puntos en el río donde hacemos esta recolección de muestras, que muchas veces es con sustratos artificiales, porque el sustrato del río va cambiando a lo largo de la cuenca. Estamos caracterizando toda la cuenca, tanto del río Tercero como del río Cuarto. Y el objetivo final o último de esto es crear, digamos, información que sirva para los entes que toman decisiones, ¿no? Con respecto a preservar este sistema tan importante como es el agua. Mi tarea dentro del grupo de trabajo es estudiar la diversidad de libélulas que hay en la región y cómo los impactos que ocasiona el hombre en el medio ambiente, cómo estarían alterando estas comunidades de libélulas. Estoy trabajando con dos grupos de organismos en particular, que son los odonatas, que es donde están las libélulas, y otro grupo que son los efemerópteras, donde están unos invertebrados conocidos como efémeras. Y yo estudio los estadios larvales de estos dos grupos. Son considerados como muy buenos indicadores de la calidad del agua. Yo trabajo junto con el grupo de investigación y el experimento que yo hago en mi tesis de grado de la carrera de licenciatura en ciencias biológicas es acerca de hongos. Estos hongos se encuentran en el río y su rol fundamental es descomponer la materia orgánica, las hojas, que caen justo en esta época, en otoño, al río. Y realizan una primera descomposición para que luego otros invertebrados, estos bichos que están en el agua, puedan comer. La investigación se aboca al estudio de las comunidades, de ríos, arroyos y ambientes lénticos del centro-sur de la provincia de Córdoba. El funcionamiento de estos sistemas está proporcionando numerosos servicios que todos usamos, no solo la provisión de agua, sino la depuración de agua, el uso recreativo que se hace tanto a nivel estético como recreacional, como digo. Todas las actividades del hombre generan un impacto en los distintos ecosistemas y particularmente en los ecosistemas acuáticos, que están muy modificados por muchos años. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros es analizar cómo estos sistemas se modifican por la acción del hombre y cuáles son los parámetros que más se modifican. En la actualidad, el objetivo es evaluar el impacto de actividades antrópicas sobre las comunidades de macroinvertebrados, algas y otros microorganismos del biofilm, hongos, bacterias, protozoos. En los últimos años también empezamos a trabajar con otros organismos que viven juntos con las algas, que son bacterias, hongos, protozoos, pequeños animales, que todos participan y cumplen muchas funciones dentro de este ecosistema. Es como un micromundo
en donde todos tienen un rol. Entonces, por ejemplo, así como en la tierra, en el ambiente terrestre, las plantas son la base de la red trófica, en el agua son las algas y de ellas dependen todos los otros eslabones de la cadena. Y las bacterias, hongos, protozoos procesan toda esa materia que ingresa al río. Y también lo que analizamos son los procesos que ocurren en los ríos y en los arroyos, como es la degradación de materia orgánica, la producción primaria, el procesamiento de nutrientes, que son todos procesos que ocurren naturalmente en estos sistemas y que son los que permiten que garantizan una buena calidad del agua y hacen que el sistema esté en óptimo funcionamiento, que da una buena calidad. Entonces nosotros tomamos muestras en distintos puntos del río para evaluar el impacto que pueden tener distintas actividades y analizamos todas estas comunidades, que cada uno puede enfocarse en una o hay veces que podemos estudiarla en su conjunto y entonces inferir algunos aspectos de la calidad del agua en ese punto. De esta manera, buscan comprender el funcionamiento de los ecosistemas fluviales y cómo se ven afectados los servicios que nos proveen. Entonces ahora voy a tomar una muestra. En los ríos, como en la altura de la ciudad, el sustrato es arenoso. Entonces lo que hacemos es tomar una porción de esa arena, que tiene que ser una superficie conocida para después poder saber cuántos organismos había por centímetro cuadrado. En otros ambientes podemos usar redes, por ejemplo en una laguna o en arroyos de las sierras, raspamos directamente las piedras que son de mayor tamaño. Entonces, acá uno puede tomar una porción de esa arena y después la raspamos en un recipiente para ver en el microscopio, después en el laboratorio, qué es lo que encontramos. Ahora lo que estamos haciendo es raspando el sustrato donde están los organismos para después ponerlos en el recipiente y esto después ya es lo que llevamos al laboratorio para verlo. Algunos de los impactos que se analizan son represas, plantaciones de pinos exóticos, agricultura, ganadería y urbanización. Y trabajamos con distintos usos de la tierra, no solamente los espacios que tienen más bosques conservados, sino también con otros usos de la tierra, como son los espacios más agrícolas, ganaderos, sitios más urbanos. Entonces vemos cómo, en este caso el biofilm, cómo responde a esos cambios. Por ejemplo, las zonas que están invadidas por la agricultura, si bien sabemos que la agricultura es necesaria para el ser humano, de ahí nos alimentamos, hay ciertas características que tiene que tener el ambiente para mantenerse como tal. Por ejemplo, no sé, dejar ciertas zonas de amortiguación con respecto al río de ambiente nativo, no tirar herbicidas o pesticidas al agua. Lo que yo hice en mi experimento de tesis fue tomar muestras en el río, tenemos una metodología particular, y luego los trajimos al laboratorio para realizar un experimento agregándole nutrientes a esas condiciones, simulando esto que sucede naturalmente en el río, que es que luego de que llueve, todos los nutrientes que se encuentran en los márgenes, producto de los químicos que se echan muchas veces en los campos, llegan hasta el río y ver cómo afectan esa llegada de nutrientes a esta comunidad de hongos que descompone las hojas.
Esto nos permite tener información que es muy valiosa cuando luego hay que tomar decisiones para o conservar el recurso o hacer alguna acción de restauración o de rehabilitación si es que la calidad está muy deteriorada. Todos sabemos que si un río contaminado genera muchísimos problemas a nivel social, entonces es primordial que la calidad de estos sistemas se mantenga y que se haga un uso sostenible de tanto del recurso agua como todo del uso que se hace de la cuenca, que está en relación directa con el agua. Cuando alguno de esos aspectos se modifica, el sistema empieza a funcionar mal, la calidad del agua empieza a deteriorarse, la calidad de los márgenes empieza a deteriorarse y eso es lo que trae aparejado muchísimos problemas que, bueno, de hecho, son conocidos como la contaminación de ríos y arroyos, el uso indiscriminado de las riberas para explotación agrícola, ganadera, a veces también incluso no tener pautas de ordenamiento territorial adecuadas hacen que las ciudades crezcan demasiado sobre los ríos, eso genera problemas con inundaciones crecientes, al no dejar márgenes con vegetación nativa que actúan como esponjas, regulando las crecientes y las inundaciones. Actualmente, los investigadores están desarrollando un proyecto que pretende validar la eficiencia de diferentes indicadores ecológicos para la evaluación del efecto de diversas actividades humanas en la cuenca Carcarañá del centro-sur de la provincia de Córdoba. Una parte del grupo se dedica a trabajar con macroinvertebrados bentónicos que son utilizados como bioindicadores de calidad del agua también. Y para tomar estas muestras nosotros utilizamos distintos tipos de redes. Una de esas es la que tengo ahora en la mano, que es una red de Marco D, que la utilizamos acá a la orilla. Vamos pasando por lo general durante un tiempo definido, que pueden ser 3 minutos, por ejemplo. Vamos rebatiendo el fondo y ahí los invertebrados van cayendo adentro de la red. Por lo general se usa alrededor de una transecta que tiene un largo de 100 metros aproximadamente. Una vez que recolectamos los invertebrados, los podemos pasar un balde para enjuagar la muestra, todo lo que juntamos dentro de la red. Lavamos bien la red, que no quede ningún invertebrado de herido. Homogeneizamos adentro del balde y de ahí lo pasamos a una red de copo en donde van a quedar todos los invertebrados ahí dentro. Y eso a su vez lo pasamos a un frasco, que eso es lo que luego se lleva al laboratorio para visualizarlo a la lupa. Lo que hacemos para realizarlo de manera más rápida es visualizar algunos de los organismos de mayor tamaño. Se pueden ver a simple vista, entonces los colocamos en una bandeja, que también lo removemos. Y ahí podemos buscar y ver si hay alguno que podamos identificar a campo para ya tener esta tarea hecha. Miden indicadores derivados de comunidades de invertebrados, algas y otros componentes del biofilm fluvial, así como también el funcionamiento del sistema, estimando producción primaria, degradación de materia orgánica y metabolismo. También analizan indicadores de calidad de hábitat y de las riberas. Otra de las tareas que involucra nuestro trabajo de campo, luego tomamos todas las muestras de invertebrados, de algas, y en algunos casos hacemos experimentos en el agua. Una cosa muy importante que tenemos que considerar son las características de los márgenes del río. Entonces hacemos un relevamiento de determinadas características que tiene que en lo que se conoce como zona de ribera, que a veces, sobre todo en los ríos de llanura, como los que pasan por la ciudad de Río Cuarto, son muy extensas. Entonces se deben considerar como unos 100 metros de márgenes en donde uno tiene que analizar cómo es la vegetación
y qué tan disturbado está ese ambiente, si hay basura, si está siendo usado de alguna forma en particular. Estos son evaluados en diferentes sitios: tramos urbanizados, tramos sometidos a efectos de agricultura, tramos con forestaciones comerciales y tramos poco intervenidos como condición de referencia. Entonces tenemos una grilla con características que tenemos que llenar y en función del grado de modificación que tiene esta ribera, nosotros podemos calcular un índice de calidad de la ribera. El proyecto pretende identificar las variables a escala de paisaje que ejercen mayor influencia sobre la calidad de los cursos de agua para su consideración en el manejo sustentable de la cuenca. Lo que pretendemos es proporcionar información para tener elementos para poder gestionar el uso del recurso. Si nosotros detectamos que el principal problema es en las riberas, entonces el foco principal de cualquier acción de conservación o de restauración va a tener que ser puesto en las riberas. Y como consecuencia, el resto de los eslabones asociados a ese sistema van a recuperar su normal funcionamiento y van a garantizar asimismo la calidad del agua. Muchas veces en el río encontramos muchas algas que son filamentosas, entonces macroscópicamente las podemos ver. Y siempre las recolectamos también para tener otro tipo de información. Llegamos a esta que es macroscópica, pero dentro del frasco también están todas las algas microscópicas que son las que usamos como indicadoras de la calidad del agua. Entonces, como dentro de este mundo de una gotita de agua hay un universo de organismos. Todos estos organismos viven en un ambiente, que es el acuático. Siempre es muy importante también registrar las variables físico-químicas, o sea, todas las condiciones como temperatura, pH, conductividad, la velocidad de la corriente en el caso de los ríos, que van a impactar en las formas de vida que encontremos o las especies que podamos encontrar en ese ambiente, que van a reflejar la historia de lo que viene pasando en ese sitio. Y todas estas son variables que pueden justamente variar o ir cambiando a lo largo de la cuenca o a lo largo del año, y las vamos a poder asociar a lo que encontremos, ya sea de algas o de macroinvertebrados, a los organismos que viven ahí. Uno de los objetivos del grupo consiste en estudiar las comunidades de libélulas y su relación con el ambiente acuático y terrestre circundante. Las libélulas tienen un ciclo de vida que tiene dos fases. Una es acuática y la otra es terrestre, que es como más las conocemos nosotros, digamos, por estar, digamos, vacacionando, por ejemplo, en algún río y notar las libélulas. Pero cuando son larvas, son acuáticas. Entonces, el trabajo tiene dos caras. Uno, como mostró Victoria, obtenemos libélulas en su estado larval, en el río. Y por otro lado, nosotros hacemos transectas. Las transectas son tramos de una extensión que fijamos nosotros para poder comparar diferentes, podrían ser regiones del mismo río o diferentes ríos. Y en este tramo nosotros contamos las especies y la cantidad de individuos de cada especie para luego, posteriormente, estudiarlo en el laboratorio. Se indaga cómo sus poblaciones varían con diferentes intensidades de uso socioproductivo de la tierra. Nosotros obtenemos las muestras del río, de los arroyos en donde estemos trabajando, y luego yo lo que hago es, lo que hacemos es separar los organismos de interés. En este caso, acá tenemos una larva de una libélula, y yo lo que hago es observar ciertas características que a mí me van a permitir determinar a qué especie pertenece.
con la ayuda de unas son claves específicas donde yo puedo observar, digamos, características puntuales. Y lo que hago es hacer como un relevamiento de la diversidad que hay presente en esos arroyos. Básicamente el trabajo muestra un poco esto de no mirar el río como una entidad donde el agua discurre por separado, sino que hay un entorno que hace el funcionamiento del río. Esa información de las riberas a veces no es tan valorada y es fundamental, porque todo lo que está llegando al agua viene desde la zona de los márgenes y las riberas. Las libélulas son bioindicadoras, lo que quiere decir que nos están mostrando algo sobre el ecosistema que nosotros no estamos viendo. Estos organismos son considerados indicadores de la calidad del agua. Sobre todo en su estado larval, son muy fieles al sustrato que utilizan para vivir cuando son larvas. Por lo tanto, nosotros al contarlas como adultos, estamos viendo un poco cómo es el funcionamiento del río sin tomar una muestra explícitamente del río, ¿no? Entonces, generalmente lo que uno se espera es que cuando la calidad de ese ambiente es relativamente buena, la diversidad de los organismos que va a haber ahí va a ser mayor. Entonces, con esa información uno puede saber directamente cómo es la calidad de ese ambiente en particular. En este momento estamos viendo un río de pie de monte, llanura, ya se está haciendo de llanura, pero también estudiamos arroyos serranos y, como habían explicado mis compañeras, estudiamos la cuenca como un todo. Entonces, alguno de estos lugares puede tener alguna problemática que nuestros estudios pueden ayudar a manejar esa problemática y a solucionarla. Uno por ahí no toma dimensión de que todo está conectado y una actividad que se hace en un punto en la cuenca influye más abajo y tiene consecuencias en las ciudades que están por debajo o en lagos, por ejemplo, cuando los ríos terminan en un lago siempre escuchamos que hay floraciones de algas que vienen en realidad por todo el impacto que hay en toda la cuenca. Entonces la idea es que logremos tener esa mirada más integral de toda la comunidad y ese ecosistema que es el que está desarrollándose en cada lugar y cómo se va vinculando con lo que está a lo largo de la cuenca. La investigación está orientada a analizar la respuesta de las comunidades acuáticas a los impactos producidos por acción del hombre. Nosotros, como parte de este grupo de investigación que nos interesa conocer la ecología de estos ecosistemas acuáticos, vamos complementando información de distintas comunidades. Algunos nos enfocamos un poco más en la base de esa red trófica, como mencionábamos a las algas, otros con los invertebrados, pero todos forman parte de un mismo ecosistema y están siendo impactados por distintas variables que van a influir. Y completamos esa cadena con los hongos y bacterias que estarían al final procesando todos los nutrientes que ingresan y dejándolos de nuevo disponibles para esa red trófica. Las comunidades que nosotros estudiamos en el río son diferentes, pero están asociadas todas entre sí. En particular, los hongos van a ser una parte de ese eslabón de todo ese gran estudio que nosotros realizamos. Analizamos cada eslabón en particular para luego tener un entendimiento general de todas esas comunidades diferentes, animales, plantas, hongos, que participan en los procesos del ecosistema, que en este caso es el río. Identificar las especies de hongos acuáticos, analizar su crecimiento y reproducción asociados a la hojarasca en descomposición en el río Chocancharaba requiere de experiencias de campo y de laboratorio. En nuestro experimento nosotros obtenemos a partir de todo el procesamiento que hacemos este tipo de portaobjeto con un filtro. En ese filtro nosotros
tenemos las esporas de los hongos. Cada espora de estos hongos tiene una forma particular. Como pueden ver ahí, este es un tipo de espora y acá se ve así a lo largo otro tipo de espora. A partir de la forma que tienen estas esporas, nosotros podemos entender qué especies son. Y así, a partir de muchas muestras, analizar cuál es la diversidad de estos hongos que tenemos en el río. Nuestro trabajo pretende generar una herramienta para que permita valorar el estado de conservación de las riberas para que pueda ser usado por entes gubernamentales, por municipios, por ONG. En particular, este estudio de hongos no se ha realizado nunca en la provincia de Córdoba. O sea, no se sabe qué especies hay de estos hongos en los ríos. Al ser una investigación que es inédita, nos permite conocer la diversidad de estos hongos y llegar a ver qué especies tenemos, ¿no?, en nuestra provincia y en nuestro río. El conocimiento de la diversidad que albergan los ríos y los arroyos, como el conocimiento de toda la relación que tiene con los márgenes, es primordial para el ciudadano que usa directamente ese recurso, porque a ponerlo en valor, cada una de las personas que viven, por ejemplo, en la ciudad de Río Cuarto, pueden tener una conciencia de la importancia que tiene que ese recurso tenga buena calidad. Y eso es porque ustedes piensen que el río, si pensamos concretamente en la ciudad de Río Cuarto, ¿sí?, tiene un valor central para toda la ciudad. Lo que nosotros podemos aportar es, desde lo que relevamos como una información científica y académica bien, bien concreta, es en poder encontrar dónde puede haber un problema relacionado al mal uso o a la contaminación que haya en estos sistemas, y luego hacer toda una labor de divulgación de ese conocimiento para que la gente conozca y así pueda cuidar, porque no se puede cuidar lo que no se conoce. Para ello, se realizan análisis de variables de paisaje con imágenes satelitales, midiendo el porcentaje de cobertura de diferentes usos de la tierra, analizando su relación con los juicios de calidad obtenidos de los indicadores. Esto proporcionará información requerida para la elaboración de planes de manejo y uso del territorio que permitan mejorar las prácticas productivas, reduciendo el impacto sobre los sistemas naturales, logrando así un uso sustentable de la cuenca.